se llevó a cabo en el Parque de la Vida Cofre, en el acto donde los liberales del Meta fueron condecorados y reconocidos por su historia y tradición, donde asistieron dirigentes políticos regionales y nacionales. Un mensaje de gran optimismo, un mensaje de que el Partido Liberal está en su renacer, que hacemos un profundo homenaje a aquellos liberales que han estado ahí toda la vida, que nunca se han ido, que queremos trabajar muy de cerca con ellos y trabajar para crecer al partido, para defender las causas que le importan a la gente en su día a día. Nosotros estamos muy entusiasmados de poder reconquistar la Orinoquía colombiana. Ramón Morales, secretario general del Directorio Liberal Metense, gestor e impulsador de la iniciativa, preparó distinguir con el galardón Centauro Rojo en su honor a su lucha en defensa de la colectividad a los exparlamentarios Alfonso Latorre Gómez y a los exgobernadores Alonso Ortiz Bautista y Jorge Ariel Infante Leal, entre otros. Yo diría que lo que venimos acá es un gran encuentro liberal. Para poder hablar de las causas que le importan a la gente, una de las cosas que nosotros queremos enfocarnos mucho es hacer un esfuerzo para hablar de causas. Causas que todos podemos trabajar como políticos, como ciudadanos, como personas de bien que quieren trabajar por el país. Y la verdad estamos muy entusiasmados de poder trabajar en ese sentido. A este acto asistió el director nacional del Partido Liberal, Simón Gaviria, el expresidente Ernesto Zapper Pisano, Edgar Gómez Román, Juan Manuel Galán y Héctor Eli Rojas. Pues venimos acá a hacer liberalismo, venimos acá a trabajar por los liberales, hacer una gran convocatoria liberal. Estamos muy optimistas sobre el futuro del Partido Liberal en la Orinoquia. Vemos con un gran beneplácito contar con el gobernador del Meta como un hombre de valores y principios liberales, y nos sentimos la verdad muy optimistas sobre el futuro del partido, y sentimos que esta es una tierra liberal que lleva al partido en su corazón. Este sentido homenaje y condecoración se realizó para los liberales más antiguos, con sus raíces políticas más definidas y arraigadas, con muchas historias por contar y otras por vivir. Algunos, quizás con el bogotazo aún recordándolo como si fuera ayer, para ellos fue el Centauro Rojo.